madre, la hojilla. Estamos en la hojilla. 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 ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, me sale para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva. Amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Hace 18 años, luego de tantas vicisitudes, dificultades, traiciones, derrotas, dolores que nuestro pueblo sufrió, en el siglo XIX, cuando fue traicionado Bolívar, cuando fue asesinado bajo traición Zamora. Luego en el siglo XX, nuestro pueblo, nuestra patria, bueno, vio pasar la más grande riqueza que jamás se había visto, el petróleo. Venezuela fue exportadora, la primera productora y exportadora de petróleo del mundo. De educación, de cultura, de salud. Al final gobernó la misma burguesía, porque con Gómez tomó el poder la burguesía importadora, las transnacionales petroleras, la embajada gringa. Y con Carlos Andrés gobernó la misma embajada gringa, las mismas transnacionales y la misma burguesía comercial agiotista, parasitaria y ladrona que hemos conocido con la guerra económica. Un siglo entero de traiciones. Así que nuestro pueblo, cuando despertó a su conciencia nueva, a sus sueños nuevos, a su esperanza, ya cansado de tantas traiciones y mentiras, aquel 4 de febrero de 1992... Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Sintiendo bajo sus pies. Nosotros hemos pasado de ayer para hoy a situación de crisis. Es una crisis que la estamos enfrentando, una crisis, bueno, natural. Pueblos que el despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños. Con el favor de Dios y con este gobierno se van a seguir entregando muchas viviendas a todos los hogares que del país que lo necesitan. Dios de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el... La misión Río me enseñó, me abrió los ojos a que, bueno, yo tengo derecho, tengo oportunidad. Escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Gracias a, bueno, está este proceso, la revolución, que ya tengo mi casa, gracias al gobierno. Dios ayuda. La voz que cada cien inviernos y veranos le enseñó a mi abuelita miles de cosas que he aprendido con mi computadora Canaima. ¡Qué asombroso! Me dice más vil conspirador de odiosos tiranos. Hay florentinos, hay mil, aunque haya nacido diablos. Cuando resuene el clarín, contigo, comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante. Diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vamos a derribar gigantes que a Buenaventura. Dios ayuda. Yo hoy viendo algunos videos le decía a Silvia, qué cosa, vale, la historia pasa así, mira. A mí me parece que fue ayer. Tenemos que aprovechar el tiempo, camarada. Aquí no hay tiempo para perder. Hay que hacer las cosas bien y rápido y hacerlas, porque la historia vuela y no espera por vamos a ver, después lo haremos, ¿no? Yo me lleno de una angustia, a una angustia histórica, cuando veo las imágenes de ayer, de un día como hoy, hace 18 años, y veo todo lo que está por hacer todavía. Aunque me lleno de una gran fuerza moral,
cuando sé todo lo que hemos hecho, todas las victorias construidas, y sobre todo sé, y lo digo, con humildad lo digo, que hemos sido y que soy y seré toda mi vida leal a ese gigante llamado Hugo Chávez, a sus ideas, a su ejemplo y al juramento que hice ante él. Bendito el día de la lealtad. Bendito el día diario de la lealtad. Bienvenido a La Hojilla. Bueno, hoy se están cumpliendo 25 años del renacer del pueblo bolivariano, diría ABN, en un artículo que sacaron. Dice, hace 25 años el pueblo venezolano salió a las calles a reclamar sus derechos de la mano de Hugo Chávez, guiados además por las doctrinas del libertador Simón Bolívar. El grupo de jóvenes venezolanos se alzó contra las medidas impopulares de corte neoliberal impuestas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, quien sumió al país en la pobreza y la desigualdad. La rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 fracasó. Ese día retumbó en todos los rincones de la geografía venezolana la frase de Chávez, quien al asumir públicamente su responsabilidad expresó que por ahora no se habían alcanzado los objetivos propuestos. Esa frase se convirtió en la esperanza de todo un pueblo. A pesar del fracaso, la acción inició una nueva etapa en Venezuela, diría el presidente Nicolás Maduro, este primero, que se cumplió 18 aniversario de la llegada del comandante al Palacio de Miraflores. Diría que ese, por ahora, se convirtió en un quiebre histórico. Hay varias cosas. Hoy el programa lo va a hacer prácticamente el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro. Tenemos dos videos largos, pero ciertamente hay que refrescar la memoria. Dice, a pesar del fracaso, la acción inició una nueva etapa en Venezuela que se consolidaría años más tarde con la llegada a la presidencia del comandante Chávez y el inicio del proceso de cambio que encabezó, conocido como Revolución Bolivariana. La Venezuela de hoy resiste desde hace algunos años una guerra frontal y las campañas desacreditadoras orquestadas desde la derecha local. Yo no diría que esa es la derecha local. Yo diría que es la derecha internacional, es decir, Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho un esfuerzo gigantesco a través de sus operadores y lacayos en Venezuela de ir, sobre todo en el mes de febrero, en este año con mucha mayor intensidad, tratar de ir destruyendo los símbolos patrios, símbolos, los próceres y los íconos de la Revolución Bolivariana y de lo que es la Revolución en América Latina. Ellos necesitan, por ejemplo, en el caso de esta declaración de Henry Ramos Ayub, quien, dicho sea de paso, en su pase por Margarita, por Nueva Esparta, también trató de enlodar la imagen de, o el recuerdo de del comandante Hugo Chávez. No es casual que los grupos de derecha en este momento estén tratando de atacar a todos los símbolos, a la simbología de la Revolución Bolivariana, sobre todo porque nos encontramos con una oposición que está en franca debacle. Hay posibilidades de que no les esté llegando dinero tampoco. Ellos son muy afectos al dinero para hacer la conspiración, y es probable que no tengan tampoco, no les esté llegando dinero del norte, por ahora. Dice, en varias oportunidades Maduro ha reiterado que en 1992 el país estaba en una situación de espera latente porque algo iba a pasar. Alguien tenía que sacar la cara por tanta humillación,
por tanto entreguismo, por tanta masacre. Habíamos perdido la patria. El 4F fue una fecha de rebelión contra la dominación. Se juntaron todas las rebeldías de la historia. Fue una fecha de despertar y de esperanza justa y legítima contra la oligarquía. Se levantaron las armas de la República para apuntar al imperialismo. Ayer el presidente decía, perdón, el primero de febrero, anteayer, decía algo que me llamó la atención, que Chávez en su momento les confió que tomaba en cuenta que el 13 de abril, por eso es que hoy, más que hacer un homenaje al 4 de febrero, vamos a tratar de ver causas y consecuencias, las consecuencias de ese 4 de febrero y hasta dónde llegamos. 18 años después de haber llegado al poder con el comandante Chávez y 25 años después del 4 de febrero, 27 años después, o, perdón, ¿sí?, 28 años después del Caracazo. Pero decía el presidente Nicolás Maduro, decía que en el 13 de abril, como revolución, pues no le llamaba golpe de Estado, él decía que eso era una revolución, se confluía todo lo que era la revolución del 23 de enero del 58, que más que revolución fue una frustración. Luego, el despertar de ese pueblo que salió a las calles sin dirigencia el 27 y 28 de febrero de 1989, y luego la rebelión militar comandada por el comandante Chávez el 4 de febrero del 92. Todo eso confluye en otra de esas etapas que fue, en este caso, la del 13 de abril. Por eso decía, más que hablar de los 25 años del 4 de febrero, tenemos que ver cuáles fueron causas y consecuencias y hasta dónde llegamos. Y vamos a hacer algunas observaciones. Hay ciertamente todo un proceso de rebelión popular que fue trasladado a la rebelión militar, que no pudieron detener. Simple. O sea, la Cuarta República estaba tan destruida desde el mismo momento en que nace. Que nace con la misma oligarquía que los llevó a ellos a la debacle. Y todo ese proceso de rebelión popular, incluyendo al sector militar, no lo pudieron detener. Y hay una preocupación que tiene el presidente de la República, que la hago mía, que es el tema de la memoria histórica. Siempre nosotros hemos hablado aquí que si no tenemos memoria no sabemos de dónde venimos. De hecho, la derecha siempre nos ha criticado el hecho de que nosotros recordemos cosas del pasado, pero es que la memoria histórica nos habla, nos enseña, nos educa, nos ayuda incluso a evaluar y corregir errores, para no repetirlo, errores que se pueden haber cometido. Y hay algo que debemos tomar en cuenta hoy, creo que es lo más importante. El presidente Nicolás Maduro, el día primero de febrero, en el acto que tuvo lugar allá en el patio del Palacio de Miraflores, y fue más que todo un conversatorio, hizo un resumen que, a mi modo de ver, si se hubiese extendido un poquito más, llegábamos hasta lo que es el ataque que tenemos actualmente. Pero yo tomé ese discurso y lo fui uniendo a hechos, imágenes, para que evaluemos qué ha pasado durante 18 años, desde el momento en que el comandante Chávez, no solamente del 4 de febrero, que ya se le venía satanizando cuando vieron que ya era imbatible y que podía llegar a la presidencia de la República, sino luego, estos 18 años, arroja un resultado muy claro. Lo van a ver, por eso yo quisiera que tirios y troyanos aquí, todos, no solamente los que nos asumimos como revolucionarios y chavistas, veamos con, con,
con mucha calma. Yo diría que incluso hasta con curiosidad, que ha pasado durante 18 años. Porque el resultado es obvio. En 18 años, y nos vamos a dar cuenta ahorita, 18 años de revolución. No es la primera vez que lo he dicho. Nos encontramos con que la revolución siempre ha estado en defensa y construyendo. En defensa y avanzando. En cambio, la oposición venezolana, yo diría que los títeres del imperialismo norteamericano han estado 18 años destruyendo y cayendo. Nunca se les ha observado ni la más leve intención de ayudar a su país, de convertir a Venezuela en una potencia. Nunca. Son 18 años que el presidente Nicolás Maduro los describió punto a punto. Se nos pasó, obviamente, uno de los puntos más importantes, que fue la derrota terrible que sufrieron con el revocatorio. El año 2004-2005. El 2004. Esa derrota fue la que pudo más o menos pararlos un tiempito y sin embargo ya... y esa derrota calma toda la guarimba que montaron, que es cuando surge aquel, y de palabras del presidente Nicolás Maduro, surge ese fenómeno, no fenómeno, esa arma por parte de la oposición venezolana, arma criminal, por cierto, a la que llamaron guarimba. Vamos a comenzar con el primer video. Repito, yo tomé toda la explicación que hizo el presidente Nicolás Maduro haciendo análisis histórico, de memoria, memoria histórica. Y comparto esa preocupación que él tiene, porque en un momento dado que él estábamos todos recordando allí, en ese conversatorio que tuvimos con el presidente, eso que en el video inicial aparece, del presidente Nicolás Maduro diciendo, el tiempo pasa así, rápido, y necesitamos apurar el paso, yo diría aligerar la carga, para cumplir con el sueño del comandante Chávez y para poder dar en franca transferencia a las nuevas generaciones la oportunidad de tener en sus manos un país ya en construcción, a pesar de los miles de ataques que nos han hecho desde la oposición. Vamos a comenzar con este primer video. Los videos son largos, por eso decía que el presidente Nicolás Maduro es el que va a hacer el programa. Pero vale la pena. Vale la pena porque a medida que él va explicando, vamos colocando imágenes de esos hechos, por lo menos históricos, para que sobre todo nuestra juventud vea qué era lo que estaba sucediendo, qué es lo que sucedió en 18 años hasta hoy, hasta el pasado primero de febrero de revolución. Rueda. Hay que hacer un buen balance, camaradas, compañeros, pensadores, escritores, estudiosos, líderes, lideresas, de todo el tiempo que hemos vivido. El tiempo que estamos viviendo, con el concepto chavista de la historia como fuerza viva, hay que hacer un balance de cómo el comandante Chávez fue concatenando un conjunto de momentos históricos para impulsar un proceso revolucionario que siempre ha tenido proyectos, estrategias, pueblo, y que debe continuar. El primer paso que dio el comandante Chávez hace 18 años fue convocar el Poder Popular Constituyente, y un día como hoy firmó el decreto para el primer referéndum que se hizo en la historia de Venezuela, para preguntarle al pueblo si quería su Asamblea Nacional Constituyente o no la quería. Gracia y libertad, justicia. El pueblo pide constituyente y el pueblo tendrá constituyente en 1999.
fue el primer paso para abrir los caminos de una revolución inédita. 1999. Una revolución democrática, constituyente, popular, pacífica, que dejó como producto fundamental, pudiéramos decir, además de la conciencia, la organización y el poder político del pueblo, ese proceso que inició el comandante Chávez hace 18 años, dejó esta constitución que es el sueño, el proyecto común de país, el acuerdo, la carta de todos. El 25 de abril de 1999, mayoritariamente el pueblo dijo sí a una nueva constitución. Más de un 87% votó en favor de una nueva Carta Magna, que hoy es garantía de paz, seguridad para todos los venezolanos. Es que esta es la constitución más completa, más democrática y más humanista del planeta Tierra. Honor y gloria al comandante Hugo Chávez. Que de manera maravillosa ha demostrado una sabiduría que va más allá de lo que cualquiera pudo haberse imaginado hace 18 años. ¿Cómo nos ha permitido navegar esta constitución? Todas las circunstancias del golpe de Estado de abril del año 2002, del sabotaje petrolero y lo inimaginable, tener una mayoría burguesa oligárquica en el poder legislativo de la nación. ¿Quién iba a pensar que esta constitución nos iba a permitir navegar todas las aguas, hasta las más turbulentas que nos ha tocado vivir en 18 años? Maravillosa y bendita constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez trajo la nueva democracia. Chávez fue el gran democratizador de la vida política del país. Trajo la democracia directa, la democracia protagónica. Trascendió el concepto de democracia representativa de élite y le dio el poder, como siempre él quiso, le dio el poder de la conciencia y el poder de la decisión política al pueblo. Es lo primero que pudiéramos decir. Chávez, el gran democratizador. Chávez, el constructor del poder popular constituyente, originario, original, fundador, fundacional, con nuestra constitución. Yo pudiera resaltar dos experiencias, ¿no? En primer lugar, a mí me tocó presidir la Comisión de Participación Ciudadana. Y en dos meses intensos, que fueron septiembre y octubre, nosotros recibimos más de 30.000 propuestas para la conformación de la Constitución. A lo largo y ancho del país. Se lanzó por todo el país una idea que fue el buzón constituyente, que fue una idea que surgió de unos ciudadanos del Tigre, del sur del estado de Anzoátegui, y pudimos recibir propuestas desde un papelito escrito por una persona con dificultad hasta documentos sustentados sobre tesis constitucional. Nicolás, ¿tú recuerdas como presidente que fuiste de esa comisión de participación ciudadana? Porque ese es otro tema o otro elemento definitorio de esa asamblea constituyente. ¿Tú recuerdas algún papelito de eso? Sí. ¿O algún proyecto de esos dos extremos? Sí, ¿no? Muchos papeles, muy humildes, exigiendo que las pensiones de los jubilados tuvieran el mismo peso del salario urbano. Eso fue una presión que llegó de distintas maneras. Y nosotros prácticamente cohabitamos, vivimos con los movimientos de jubilados y pensionados que fueron reivindicados en la Constitución y que luego, de un gran esfuerzo del gobierno, y así hay que reconocerlo, en el año 2000 inmediatamente ese derecho constitucional se hizo presente, entre otras cosas. Equiparar las pensiones al salario mínimo. Exactamente. Eso lo hemos venido cumpliendo. Bueno, ese es un ejemplo, como que para que lo cuidemos, ¿verdad? Sí. Debates, ideas extraídas del pueblo, de miles de papelitos, de papeles, y luego llevado a nivel constitucional, porque está en la Constitución, y luego un gobierno que se bate el pecho para cumplirlo, y lo estamos cumpliendo. Porque aquí había incrementos de salario a lo largo de los años, pero siempre los pensionados quedaban. No, que no alcanza la plata. Ahora estamos obligados constitucionalmente. Este gobierno y todos los gobiernos que vengan después del 2140, ¿no?, a cumplir con ese mandato. ¿Qué año dije?
Oye, me fui largo. No, me quedé corto. 2580. A cumplir con este mandato constitucional. Otro ejemplo, Nicolás. ¿Qué otro ejemplo tienes por ahí así de esas ideas que tú recogías? Sí, pero yo quería resaltar algo importante. A ver. Que es que nosotros en la constituyente recibimos la presión de todos los poderes del viejo régimen. Se hizo una campaña brutal porque nosotros estábamos legalizando el aborto, porque estábamos decretando la eliminación de la propiedad privada, porque esta era la constitución de Cuba, porque se implantaba el comunismo en Venezuela. Una campaña brutal donde estaba la misma gente, los medios, Fede Cámara, la CTV y alguno que otra cura por ahí que siempre ha trabajado con ellos. Y a pesar de esa batalla brutal de medios y de presión y de persecución de constituyentes, la constitución se aprobó y luego la gente, el 15 de diciembre, derrotó todas las campañas mediáticas. O sea que pudiéramos decir, fue una gran batalla de opinión pública, fue una gran batalla ideológica, política, donde el pueblo se portó a la altura, no se dejó presionar. Mira, no sé... Nicolás, fíjate que el pueblo derrotó todas aquellas campañas mediáticas, sí, hay que recordar aquello del aborto, de la expropiación, de no sé qué más, el fin del país, decían las élites, y bueno, y todo el poder mediático orientado a tratar de acribillar el proyecto constitucional y buscando que el pueblo la rechazara. Hasta Fede Cámara salió a llamar a que votaran contra la constitución. Jerarcas de la Iglesia Católica sacaron hasta unos santos a unas procesiones, porque decían que aquello era la llegada del anticristo. Bueno, desde sectores internacionales también comenzaron a disparar plomo grueso contra la constitución en ese tiempo, en ese momento, proyecto de constitución. Luego pudiéramos decir también en este balance, Mario, pudiéramos decir que muy temprano, antes de que nacieran todos ustedes, chipilines y chipilinas, ya habiendo triunfado en las urnas electorales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, el comandante Chávez tuvo que enfrentar la primera arremetida imperial oligárquica. Fue el año 2001, hay que anotarlo. 20 de enero del 2001 llegó a la presidencia de los Estados Unidos el señor George W. Bush, hijo, y todo cambió. Creyó la oligarquía washingtoniana imperial que ellos podían venir a arremeter contra el mundo, y el mundo, entre ellos la Venezuela ya libre y soberana, se iba a cruzar de brazos y nos íbamos a rendir. Comenzó la era Bush, 2001-2009, y empezó temprano la conspiración de la embajada norteamericana, las presiones. 2001 se inició la conspiración contra el comandante Chávez y la preparación de las arremetidas políticas, comunicacionales, mediáticas, económicas, petroleras, nacionales e internacionales. No les importó para nada que el comandante había ganado 7 elecciones seguidas, que había recibido un mandato constitucional, constituyente, político, y que apenas cumplía un año de mandato presidencial bajo la nueva constitución, relegitimado por una inmensa mayoría del pueblo venezolano. Por allá por los años 60 comenzaron a repartir tierra y títulos, pero nada de crédito ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo, y ese es uno de los principios que están contenidos en la Constitución Revolucionaria y Bolivariana.
nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanidad mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición. Sin Chávez, por supuesto. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no, ¿eh? Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Venezuela siempre había sido una fuente estable y barata de petróleo para los Estados Unidos. Con su decisión de ejercer más control sobre PDVSA y de fortalecer la OPEP, Chávez estaba enfrentando a los intereses de Washington. Chávez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia, a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Los medios privados empezaron una campaña, llamando a la gente a manifestar y tratando de decir que Chávez estaba atentando contra la libertad de los venezolanos. Frente de la oposición había dos figuras muy públicas: Carmona, presidente de la Federación Patronal Venezolana, y Ortega, presidente de la CTV. Ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush para discutir del presidente Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. Fue el inicio del golpe oligárquico que intentó impedir que el comandante Chávez, a través de las leyes habilitantes, recuperara las riquezas del país, basado en dos elementos fundamentales: la recuperación de la tierra para quien la trabaja y la recuperación del petróleo y el gas venezolano para ponerlo al servicio del desarrollo económico e integral del país. La ley de tierra, la ley de hidrocarburos, la ley de gas desataron la furia y la locura de la oligarquía, con Fedecámaras al frente, con estos mismos patiquines que hoy conocemos, que ustedes conocen. Hoy los más jóvenes podrán ver
algunos de ellos son los mismos, las mismas caras, los mismos intereses, el mismo odio. Quiere decir que el comandante Chávez, frente a la arremetida de la oligarquía, lo que hizo fue radicalizar la revolución con la aprobación de las leyes habilitantes y el inicio de la aplicación de esas leyes. Algunos de los que estamos aquí fuimos testigos personales de ese proceso. Recuerdo a Elías, al Chino Khan que andaba por ahí, no sé si todavía estaba bailando salsa ahorita. Te recuerdo clarito, el Chino Khan en aquella reunión en el Consejo de Ministros del comandante Chávez con el Comando Táctico Nacional, CTN, del Quinta República. El último almuerzo. Algún día habrá que hablar de eso. De cómo una corriente conservadora, pequeña burguesa, que se había beneficiado de la ola popular liderada y levantada por el comandante Chávez, y habían llegado como ministros al gobierno, y habían llegado como diputados al gobierno, o alcaldes, o gobernadores, se creyeron que podían pactar con la oligarquía, apuñalear a Chávez y que se impusiera la traición otra vez. Inolvidable. Una sesión que tuvimos en el Consejo de Ministros. Inolvidable. Porque vinieron, ya habían hecho pactos en la Asamblea Nacional para echar para atrás las leyes habilitantes. Y Chávez tenía toda la información. Y ellos pretendieron llegar a convencer a Chávez que había que echar para atrás las leyes habilitantes. Y Chávez les dio la orden. Ustedes inmediatamente se dirigen a la Asamblea Nacional y le dicen a las personas que pactaron con ustedes que no acepto ese pacto y las leyes habilitantes van. Nadie me va a torcer el brazo. Y se desataron los demonios. Algunos de esos traidores después fueron conocidos en la historia. Estuvieron por ahí. Todos desaparecieron del mapa. Pero lo que sí es cierto es que comandante Chávez, en esa segunda fase, pudiéramos decir, luego del proceso constituyente, popular, fundacional y de las grandes victorias, pudiéramos decir que fue una segunda fase de activación de la revolución popular antioligárquica que enfrentó la conspiración imperialista de Bush y el golpe de Estado dirigido por Fede Cámara, y supo conducir al pueblo por la vía popular y pacífica hacia victorias contundentes contra toda la... incluyendo un golpe de Estado como el del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. De repente en Venezuela, al parecer, algunos generales compartían las preocupaciones de la CIA. El 10 de abril, uno de ellos apareció en todos los canales con un mensaje para el presidente. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto es usted, váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por él. Muchas gracias, señor. El mismo día, después de 3 días de paro, la oposición llamó a una marcha hacia la sede de PDVSA. Lo que los manifestantes no sabían era que formaban parte de un plan conspirativo. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Lo que las televisiones no transmitieron fue esta toma donde se ve claramente que en la calle abajo no había nadie. La marcha de la oposición no había tomado esta ruta. Utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha, y con esa manipulación se culpó a Chávez por las muertes. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo.
coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y sé, por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. La CIA está detrás de todo esto, todo el mundo lo sabe. Nosotros veníamos diciendo, le tenemos documentos, con 19 pasos de un golpe de Estado. Los adversarios eran muy poderosos y no tuvimos tiempo de medio de comunicación, no organizamos una política comunicacional. A eso de las 3:30 de la madrugada, la ministra del Ambiente salió con la noticia que el presidente Chávez había decidido entregarse para evitar un derramamiento de sangre, pero no iba nunca a renunciar. La situación está crítica, es lo que se vaya. Minutos antes de que se venciera el plazo de la amenaza de bombardear, se llevaron al presidente Chávez preso. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Una hora más tarde, Venezuela amaneció con un nuevo régimen y un extraordinario programa de televisión en el que todo fue revelado. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión. Gracias medios de comunicación. En el palacio del que habíamos huido horas antes, estaban ahora los golpistas, celebrando con sus aliados. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. Mientras los generales se instalaban en el despacho presidencial, los guardias de honor en sus boinas rojas, quienes ayer servían al presidente Chávez, estaban ahora, oficialmente por lo menos, a la orden de Carmona. Yo creo que el presidente Hugo Chávez tiene que ser juzgado conforme a las leyes de la República y a las leyes internacionales, no solamente por la violación de los derechos humanos, de la conculcación de los derechos de la libertad de expresión. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional.
Irán. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al contralor general de la República, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Ahora mismo nuestro compañero Pedro Guerrero nos tiene información desde las afueras de la embajada de Cuba aquí en Caracas. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua. Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Se están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz la embajada de Cuba. Pudiera seguir ser en una periodización, Adam, compañero, Elías, Aristóbulo, Taret, camaradas, un segundo periodo. Chávez decía que los procesos históricos revolucionarios son como la activación de varias revoluciones. Revoluciones de momentos históricos que empujan los procesos. Pruebas y revoluciones en sectores claves de la vida nacional. Él siempre decía, bueno, la revolución militar, una revolución clave, la revolución petrolera, pero en tiempos históricos, periodizando, siempre hablaba de la revolución de febrero, el 4 de febrero, y cuando hablaba del 11, 12 de abril, nos decía, no denominemos golpe de Estado, una simplificación. Lo que pasó el 11, 12, 13, 14 de abril es la revolución de abril, el inicio del carácter antioligárquico de la revolución bolivariana en una de sus primeras etapas y fases. Desde que se lo llevaron preso dos días antes, no se sabía nada del presidente Chávez. Esa mañana en Caracas, el ambiente era electrizante. A pesar de la represión policial, la gente había decidido marchar hacia el palacio para reclamar sus derechos constitucionales. Grandes cambios en la vida nacional venezolana, en menos de 24 horas un nuevo líder, un nuevo régimen y nuevas políticas. El recién instalado mandatario interino de Venezuela, Pedro Carmona, dice que inaugurará una nueva era para el país. El nuevo régimen venezolano se apresta ahora a desmantelar algunas de las políticas de la República Bolivariana de Hugo Chávez.
palacio rodeado de gente, la Guardia de Honor, leal al presidente constitucional del país, decidió actuar. A espaldas de Carmona y con los escoltas leales de Chávez, estaban planificando la retoma del palacio. El plan era envolver el palacio para que pareciera un plan de defensa debido a la cantidad de gente fuera. Reforzados los puestos, dieron la señal y se tomó el palacio. Algunos miembros del gobierno de facto fueron capturados, pero Carmona y los generales lograron escapar. ¿Y cuál es la situación en el Palacio de Miraflores? Como usted bien sabe, se han presentado algunas manifestaciones en respaldo a Chávez en el día de hoy. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mire, aun cuando ha habido algunos focos, el control es ya total. El país se encuentra en un estado de normalidad y de control. Le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. El artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. En la ausencia de Chávez, era imprescindible ahora juramentar al vicepresidente Diosdado Cabello, quien se encontraba en un lugar secreto. Llegó la información a través de un soldado leal que un avión con matrícula estadounidense había llegado a la isla donde tenían a Chávez. ¿De quién es este avión? Si es verdad que hay un avión con esta matrícula aquí. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿puede usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario, que se lo demande. El nuevo presidente juramentado llamó a una reunión urgente en el despacho presidencial. El asunto de la temporalidad de la ausencia. Está cerrado. ¿Y quién tiene allá aquí? El presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente. Esperamos pues que la institucionalidad se recupere a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece. Como presidente provisional, tal como establece la Constitución. Ahora, lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la República, la garantía. El presidente Chávez, la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad. La primera orden que dio el nuevo presidente fue que salieran a rescatar al presidente Chávez. Tres comandos salieron en helicóptero a buscarlo en la isla.
tema de audio, por lo tanto necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Fue que se lo llevaron? Se llevaron unas cuantas cosas. Empavaron esto. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo, pues, he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información. Tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, ¿eh? Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Esto lo digo porque hay que ir ordenando, periodizando, para comprender cada vez mejor qué hemos vivido. Porque los impactos de todos esos procesos históricos están muy vivos en nosotros, en la sociedad. En muchos casos son los mismos actores en escenarios diferentes. Fíjense, rápidamente, para hacer un análisis de esto que fue hasta el 14 de abril. Primero, esa constitución que ellos tanto combatieron para que no se aprobara, la han utilizado hasta el día de hoy, satanizando a la Revolución Bolivariana. Segundo, muchos de los logros que se colocaron en esa, o de los beneficios que se colocaron en letra dentro de la constitución, hoy son una realidad. Por ejemplo, el caso de los seguros, de las pensiones y asegurados. Antes, mucha gente dice, no, que es que la Cuarta República pagaba pensionados, ¿no? Primero, que era una ínfima cantidad de pensionados. Y segundo, siempre que subían los salarios, las pensiones quedaban rezagadas. Y aquí con la Constitución, este para que sepamos, pues la verdad hay que decirla, que es lo que ha pasado durante 18 años. Y allí pueden ver cómo el mismísimo Nicolás, siendo constituyentista y siendo constituyente y en un conversatorio con el presidente Chávez en el 2003, hablaba de dónde proviene colocar como ley constitucional el tema de las pensiones. Y esa fue la misma constitución que ellos combatieron. Por eso es que nosotros tenemos que ahora, obedeciendo a las recomendaciones del presidente de la República, nosotros tenemos que empezar a mostrar la verdad. La verdad. Por ejemplo, ¿qué es lo que provoca el golpe de Estado? Las leyes habilitantes. ¿Qué tocaba las leyes habilitantes? Tocaba a los poderosos, sobre todo la ley de tierra. ¿Cuánta tierra aquí no se encontró en donde las cercas corrieron? Cuando aquí se aplicó la ley de tierras, que dicho sea de paso, se fue aplicando progresivamente. Cuando aquí se comenzó a aplicar la ley de tierras, se empezaron a encontrar con tierras que habían crecido de forma mágica, donde se corrieron cerca, incluso tierras que no tenían los certificados de origen, pues, empezando por allí. Y una cosa que es la más importante, la ley de hidrocarburos, que dicho sea de paso, ya ellos venían violando
en la Cuarta República la ley de hidrocarburos de 1943. Les explico. Por ejemplo, la faja petrolífera del Orinoco no existía. Para ellos era bitumen. Y pensaban venderlo como bitumen, a muy bajo costo. Y es el mejor petróleo que tenemos, el que está ahí en la faja ahora petrolífera, Hugo Chávez. Ya nombrada hace poco, la nombró el presidente de la República. Y fíjense, dice aquí un artículo en el que estaba leyendo, dice, durante la Cuarta República se violaba abiertamente la ley de hidrocarburos aprobada en 1943. Los impuestos estaban para las empresas extranjeras en 0% de la regalía. Esa era la cuarta. Dice, en la faja del Orinoco, por cierto, 0% de regalía. Se abatía la contribución fiscal petrolera, todo esto bajo la mirada cómplice de los diputados de entonces, y fue Justi, el gerente de PDVSA, quien quiso vender el 10% de la empresa para abrir la privatización de la misma. Vean ustedes, la empresa petrolera, bajo un esquema de autonomía administrativa y política, recordemos que eso era intocable, era la meritocracia, y ahí no entraba nadie. Esa fue otra de las cosas que destapó el golpe de Estado, cuando el presidente, el comandante Chávez, sácalo al presidente de PDVSA y coloca, o sea, vuela la nómina mayor de PDVSA. Y dice, la empresa petrolera bajo un esquema de autonomía administrativa, política y financiera pasó a manos de empresarios extranjeros al punto que todo el control de las operaciones, hasta las más pequeñas, eran controladas desde fuera del país por una compañía cuyos accionistas pertenecieron o pertenecían a la CIA, a la Agencia Central de Información. Recuerden cuando durante el paro petrolero, que lo vamos a ver ahorita, explicado por Nicolás, y también pues, en imágenes, nosotros estamos mostrando pruebas. La PDVSA de entonces realizaba operaciones fuera del territorio nacional. Vean ustedes, y en tal sentido, los recursos no entraban al fisco nacional. Y los pocos que regresaban al país lo hacían a través del Banco Central de Venezuela, que también era autónomo. Por eso aquella pelea del comandante Chávez, hay que recordárselo, cuando dijo lo del millardito y se burlaban de él, lo del millardito y el millardito, que fue cuando dijo Chávez, no, es que el Banco Central de Venezuela obedece las instrucciones del Ejecutivo y del Gobierno Nacional. Y no que era un ente aparte, casi que PDVSA y el Banco Central de Venezuela eran entes, estados dentro del Estado, y obedecían de acuerdo a sus indicaciones, porque a ellos les da la gana. Eso es todo lo que viene Chávez en 18 años. Por eso es que digo que el mejor homenaje al comandante Chávez el 4 de febrero es lo que él hizo. Lo que logramos en 18 años de revolución y lo que tiene al comandante presidente Nicolás Maduro ahorita en las manos. Eso es lo que hay que ver. El 4 de febrero fue una gesta, una rebelión heroica que partió a la historia de Venezuela en dos. Eso es cierto. Pero del 4 de febrero para acá es que comenzó a verse cambios, no solamente en Venezuela, en América Latina. PDVSA engordó sus nóminas, tanto en personal como en sueldos y salarios, con la intención de hacer parecer que los gastos operativos de la empresa eran insostenibles y así allanar el camino a la privatización. Pero se les coló Chávez por banda. Y hay un artículo que se llama Logros de la Política de Plena Soberanía Petrolera de Hugo Chávez Frías, donde habla de varios puntos. Primero, una Venezuela potencia energética. Venezuela se posiciona como el país con más reservas de petróleo en el mundo. Con Chávez, porque eso lo tenían oculto. Eso es igual que las nuevas tribus. Las nuevas tribus en Guayana averiguaban qué era lo que había allí. Calladito la boca, pasaban sus resultados allá. Coltán, uranio. Creo que son no sé cuántos. A nosotros nos faltan tres metales para cumplir con toda la gama que tenemos ahí en Guayana. Pasaban la información y no decían nada. Igualito pasaba aquí con la faja petrolífera. Eso era bitumen. Y teníamos la reserva más grande del planeta. Primera reserva certificada de petróleo en el mundo.
sube factor de recobro, se elevó el factor de recobro en la faja petrolífera del Orinoco a 20%, con expectativas de descubrimiento que permitan explotar el resto. En la apertura petrolera, la tasa de recobro fue de 7%. Con la poca inversión, dañaron los pozos y 93% del petróleo in situ se perdía para siempre. Esa fue la cuarta. Mayoría accionaria del Estado venezolano en las empresas mixtas petroleras. Recordemos que Carlos Andrés Pérez hizo la nacionalización, pero eso no fue más que un cambio de mano. Eso es mentira que hubo. Y para aquella época eso fue celebrado en todas partes. La supuesta nacionalización, y fue una entrega. O sea, de hecho, las compañías petroleras norteamericanas que estaban en Venezuela, y eso tiene que saberlo la gente, tenía sus gastos de pago de personal, de explotación y de producción de petróleo. Resulta que cuando nacionalizaron, lo que hicieron fue quitarle todos esos gastos encima y siguieron llevándose el petróleo baratico. Ya sin los gastos naturales que tenía que tener una transnacional. Dice mayoría accionaria, dice, se estableció el control mayoritario y absoluto del Estado venezolano, con Chávez, sobre las actividades medulares de la industria petrolera. Se estableció el monopolio del Estado venezolano en la comercialización. Antes, en la apertura petrolera, PDVSA tuvo un promedio de participación de no más del 43%. En muchos casos, el 35%. El aumento de la tasa de impuestos sobre la renta. La Asamblea Nacional elevó a 50% el impuesto sobre la renta de las actividades petroleras y eliminó un conjunto de excepciones que usaron las transnacionales para evadir de manera sistemática el pago de este tributo. Coño, ¿no van a tratar de tumbar a Chávez? ¿No van a tratar de tumbar a Nicolás? Pregúntenselo. ¿Cuál es el tema principal? Aquí no se trata de que si somos comunistas, de si nos comemos niños y adoctrinamos niños. No, no, pregúntense lo elemental, lo medular. ¿Por qué a Estados Unidos no le conviene que este país sea libre e independiente y tenga soberanía sobre sus recursos? Pregúntense. Yo esta pregunta incluso, le voy a hacer una pregunta a todos los camaradas que de alguna manera tienen algún afecto por la oposición venezolana. Si el 13 de abril o el 11 de abril hubiese triunfado realmente la derecha en este país, y Estados Unidos, por supuesto, pregúntense qué hubiera pasado en este país, por ejemplo, con el petróleo. Pregúntense qué hubiera pasado en este país. Esta es una pregunta que se la hago a todos. Con las misiones, porque las misiones todas las paga PDVSA. Pregúntense qué hubiera pasado con Misión Robinson. Pregúntense qué hubiera pasado con Misión Barrio Adentro. Y digo Misión Barrio Adentro porque Misión Barrio Adentro está en la médula del cerro, pues en el barrio, metido allí. Aquí llegaron los cubanos primero y se metieron a hacer levantamientos fitosanitarios donde nunca había llegado un médico. A dormir incluso a veces hasta en el piso. O sea, pregúntense ustedes si alguna vez, si hubiese triunfado, porque las misiones nacen a partir del 2003-2004. Ahora, pregúntense ustedes si los barrios en Caracas y en toda Venezuela hubiesen tenido la oportunidad de tener un médico adentro atendiéndolo. O si se hubiese la oportunidad. Si nosotros en este momento estuviéramos celebrando la misión Milagro, pues, por ejemplo, donde hubo gente que no tenía ni medio desde que nació con cataratas congénitas, ¿verdad? Y que no pudo ver en toda su vida y que de repente a los 30 años lo operó la revolución a través de la misión Milagro y fue por primera vez que vieron a su esposa y a sus hijos. Pregúntenselo. ¿Qué hubiera pasado con esas misiones? Pregúntense todos aquellos que hoy se gradúan gratuitamente. No solamente porque hemos encontrado aquí gente de misión que comenzó a estudiar con la misión Robinson y terminó siendo médico, abogados, algunos en un estudio jurídico le llaman. Pregúntenselo, si las misiones hubiesen arrancado, si tuviéramos las misiones, si tuviéramos las pensiones,
si tuviéramos las pensiones, si se hubieran pagado, yo les pongo este dato, si se hubieran pagado, por ejemplo, todo lo que se robó el Banco Latino, quien lo honró fue el gobierno revolucionario. Y eso no era una deuda de la revolución, fue una deuda de la Cuarta República, fue un robo en la Cuarta República. Y el gobierno revolucionario lo asumió porque su prioridad es el ser humano. O en su defecto todas, y pregúntenselo también, pregúntenselo a todos aquellos que trabajaron en la administración pública y se les quedó debiendo más de 2 décadas, compadre, 2 décadas de prestaciones sociales a los que trabajaban en la administración pública, entre ellos pensiones, liquidaciones, todo eso lo pagó el gobierno revolucionario. Pregúntense si un gobierno de derecha, y tal y como venía este gobierno de derecha, que venía a privatizar todo, ya habían privatizado Atacante TV, privatizaron varias empresas, venían tratando de hacer lo mismo que hicieron en Argentina con Menem. Pregúntenselo ahorita, háganse esa pregunta. Una misión tan hermosa como la misión Milagro, la misión Negra Hipólita, la recuperación de nuestra gente, que estuviera con casos de indigencia. Y la preocupación, por ejemplo, yo hay una fundación a la que hoy le doy las gracias porque las veces que le he pedido algo, sobre todo en salud, para primero con el teniente coronel Pérez Suárez y después con el capitán Zambrano, las veces que yo le he referido un paciente, Pueblo Soberano se ha encargado de ello. El caso del mismo Rotondaro en el Seguro Social, las veces que se le ha referido un paciente, inmediatamente se abocan a la solución de ese problema. Ah, que son casos 1, 2, 3, sí, pero es que no es solamente los casos que yo haya referido, son miles de casos que le llega a Fundación Pueblo Soberano. O a la fundación primera que hubo entre Cuba y Venezuela, la primera firma que lleva más de 140 mil pacientes que los montaban en el avión presidencial para irlos a operar a Cuba. Y un abrazo desde acá al doctor Llerena en la Pradera, en el hospital La Pradera en La Habana, Cuba. Es decir, ¿ustedes creen que hubiese sido posible que se le llevara atención médica, de educación y ahora de viviendas? ¿Ustedes de verdad creen, después de la estafa inmobiliaria que el presidente, el comandante Chávez enfrentó, de la cuota balón, no solamente con las viviendas, sino con los carros, ¿ustedes creen de verdad que eso se hubiera solucionado con un gobierno que hubiese logrado hacer efectivo el golpe de Estado del año 2002? Háganse esa pregunta. Por eso yo les decía al principio del programa que en 18 años nosotros vamos avanzando, defendiéndonos y construyendo. Avanzando, defendiéndonos y construyendo. Y la oposición en 18 años, díganme, ¿cuántas urbanizaciones han hecho? ¿Cuántos hospitales han hecho? Y ellos han tenido gobernaciones y alcaldías en las manos. Y las tienen. ¿Cuánto han hecho por la seguridad? Por ejemplo, el estado más inseguro del estado Miranda, con un alto índice de criminalidad, y el señor, en vez de aumentar su nómina de policía, lo que ha hecho es reducirla. Pero háganse esa pregunta. En 18 años, ¿qué ha hecho la oposición? Que no ha sido sino joder. Nada más que joder. No tienen un logro. Un logro, porque es que hasta las casitas, yo recuerdo en estos días que Capriles agarró, hizo una fiesta abriendo un chorro de agua para toda una comunidad. Y nosotros aquí hicimos mesas de agua, mesas de electricidad, mesas de todo. Aquí le llevamos agua potable. Casi que cumplimos todo el proceso para la llegada de agua potable a la gente. Y este señor se alegró, hizo una fiesta por un tubo, un chorrito de agua que él abrió por ahí por Ocumbarelto. Dígame. Por eso es que yo digo que no es solamente una cuestión ideológica. Esto no es un tema de si estamos ideologizando a los niños, si estamos jodiendo, si somos comunistas, si no somos comunistas, si somos tal. Eso no es. Es que
qué ha pasado en el país durante 18 años. Miren, cuando tiran el golpe de Estado, ya todos los índices económicos estaban subiendo. Yo se los puedo demostrar. Todos los índices económicos estaban subiendo. Y después del golpe de Estado, casi que nos secan las reservas, que tuvimos que implantar el control de cambio. ¿O no? Vamos a pasar ahora a lo que fue el golpe petrolero. Por eso es que a mí me interesó bastantísimo la intervención del presidente el primero de febrero. Porque hay que hacer ese análisis y hay que presentárselo a las nuevas generaciones para que vean que esto no fue fácil. No ha sido fácil y sigue siendo difícil. Seguimos teniendo una oposición que está empeñada en tumbar a la Revolución Bolivariana después de 18 años de logro, defensa y construcción. Vamos a verlo, rueda. Como producto de las victorias de la Revolución de Abril y del enfrentamiento del sabotaje petrolero, grave, fue muy grave, intenso. Todos recordamos cómo en la época del sabotaje petrolero vivimos experiencias inclusive más extremas de las que nos ha tocado rememorar ahora en los años 2015-2016. Nos quitaron la gasolina, todos los lubricantes, el gas, nos quitaron toda la comida, compadre, hasta el refresco. Uno iba a comprar un refresco en la calle y no había. Precisamente en este momento que vamos encontrando y profundizando el camino del diálogo, buscan entorpecer el camino del diálogo y la paz, que es el camino de Venezuela. Detrás de los hechos de violencia y de los atentados que se han conocido en las últimas horas, están los que quieren vulnerar la Constitución, los que quieren destruir el camino de la democracia, los que quieren atentar contra las instituciones. Coordinadora Democrática, de una manera unánime, ha decidido tomar acciones contundentes. A las 10 de la mañana se convoca a todo el mundo, a el distribuidor de la Castellana en la Cota 1000, para ir a una marcha hacia Mari Pérez, hacia la comisaría de Mari Pérez. Unos sectores de la oposición quieren que aquí no haya una salida electoral, están provocando el caos, un poco una situación anárquica. Yo convoco a toda la sociedad civil, yo convoco a todas las organizaciones de la Coordinadora Democrática a que comencemos una gran movilización en las calles. Llamamos a los venezolanos a manifestar en las calles de cada ciudad y pueblo del país. Esto es un detonante para considerar la posibilidad del paro indefinido nacional. Que ha llegado la hora de iniciar, convocar una gran rebelión nacional civil de todos los sectores. La sociedad civil y militar debemos entrar en una situación de absoluta desobediencia civil generalizada. En el paro tenemos que tener previsto que PDVSA debe estar dentro del paro. Va a ser un paro más, de que no va a ser una simple jornada más, sino que va a ser la faena definitiva con estocada y todo. Este locoine de Sabaneta hay que sacarlo a pedrada limpia, y lo digo públicamente. Con eso se derrocan y se sacan gobierno y se sacan a presidente. Carmona cayó, está bien, porque lo que salió con Carmona fue todo el... ¿Entiendes? De la Cuarta República otra vez. Uh-huh. Y lo que está planteado ahí todavía es el mismo mierda. Entonces, vale, hay que deslindarte. La oposición tiene que asumir los problemas, tiene que ser auténtica, tiene que ser moralmente auténtica, para empezar. Para empezar. Entonces, la responsabilidad de un Ledesma, de un Eduardo Fernández, de un Lewis Pérez, ¿entiendes? De todo ese montón de hombres que formaron parte del antiguo, si fueran responsables de verdad, ¿sabes? Se retirarían, ¿vale? Nunca han representado un pueblo, representaban partidos e intereses creados. Entonces, la responsabilidad política de esta gente está, ¿sabes? En salirse de una pelea que les queda grande. Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional. El 9 de diciembre, palito, parada, en neutro, laboratorios dañados.
cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. No hay Navidad desde ese punto de vista. La Navidad la vamos a celebrar muy pronto, y hacerlo en el mes de enero, de ser necesario. Ese sacrificio hay que mantenerlo. Otras informaciones: las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. O sea, las largas colas son impresionantes. ¿Desde qué hora estás acá? De las 10 de la mañana del día de ayer. Llegaron algunas gandolas y las personas se movilizaron para impedirles el paso. Esto no es un paro petrolero, esto es un paro cívico. Los gandoleros están parados. ¿Ustedes que están parados? También se observaron colas de motos y de personas que buscaban llenar recipientes con gasolina. Ah, esa pobre gente haciendo cola ahí. El llamado es para el señor Carlos Ortega, para FEDECAMA. Soy taxista, necesito trabajar. Es un paro indetenible y triunfador que pica y se extiende. Caracas, 8 de diciembre. Ni un paso atrás. Para que lo oigan bien, estamos de acuerdo. La renuncia del presidente de la República por ser el principal responsable del clima de violencia y el odio que hoy consume a los venezolanos. En esta lucha para que ese señor nos deje en paz. ¿Alguien se ha pensado por qué está pasando esto? Esto es de película, pues. En verdad, se pudiera hacer una película con esto. Operación Sabotaje contra Venezuela. Están violando los derechos humanos, un delito hasta de lesa humanidad, atentar contra la vida y contra la tranquilidad de todo un pueblo. El paro sigue en pie y fortalecido. Hoy, 26 organizaciones que representan las fuerzas vivas del Estado Falcón y la Iglesia se sumaron al paro cívico nacional. El paro no es de la FPV. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Es más, este paro no es ni siquiera de la coordinadora. Continúa el paro cívico nacional activo. Ni un paso atrás. Bueno, ¿en qué país del mundo soporta un 50 días de paro? Ha decidido continuar el paro cívico nacional activo. ¿Quién lo resiste? El paro cívico nacional pica y se extiende. Porque el paro no es de la FPV. Es más, este paro no es ni siquiera de la coordinadora. Porque se nos escapó de las manos. El paro cívico nacional pica y se extiende. Se nos escapó de las manos. Bueno, ¿en qué país del mundo soporta un 50 días de paro? El paro cívico nacional pica y se extiende. Nos quitaron hasta el béisbol. Un día apareció el presidente de la Liga de Béisbol Profesional y dijo, no hay más béisbol. Porque dijeron, si le quitamos todo, eso lo dijeron del Pentágono, la planificación estratégica que ellos hacen, porque ellos son muy inteligentes y nosotros somos muy brutos. Le metieron al país todas las tensiones, presiones, para que este país explotara en mil pedazos. ¿Y qué hizo nuestro pueblo? Acompañar con valentía y heroicidad a su líder, el comandante Hugo Chávez, en los momentos más duros que nuestra generación conocía, se hubieran vivido jamás. Sepa el pueblo de los Estados Unidos que cuenta con Venezuela para suministrarle el petróleo que necesita ese pueblo hermano. Sepa el pueblo de Cuba, sepa el pueblo dominicano, sepa el pueblo centroamericano, sepa el pueblo jamaiquino, sepa el pueblo haitiano, sepan los pueblos del Caribe y del mundo que aquí en Venezuela no se va a parar el suministro petrolero y seguiremos suministrándole petróleo a los pueblos hermanos del mundo. El triunfo obedeció a tres factores: los trabajadores petroleros, que llevaron sobre sí el peso fundamental, la Fuerza Armada, que contribuyó enormemente, por ejemplo, en el restablecimiento del transporte, de la seguridad de las instalaciones, multitud de acciones que,
que desplegaron, y el pueblo que brindó permanentemente, 24 horas al día, su cálida solidaridad a los trabajadores petroleros y a la misma Fuerza Armada. Yo entré junto al presidente al Pilín León y me acuerdo la cara de esos marinos. Yo debo resaltar la labor de nuestras Fuerzas Armadas, de sus componentes distintos, componentes militares, nuestro ejército, la Armada propiamente dicha, nuestros técnicos, hombres y mujeres que se volcaron a ayudar a los jubilados. Como dijo Cristo un día, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a ustedes lo que es de ustedes, por patriotas. Ahí les dejamos ese reconocimiento y que Dios lo siga iluminando. El impacto que ha tenido en el país, lo que ustedes han hecho, es un impacto moral tremendo. Porque al moverse este barco, no solo moverse, descargar, cargar, volver, se vino abajo todo el edificio que esta gente había construido de mentiras, de que no íbamos a poder mover ni un barco. Y han seguido moviéndose barcos. Ya movimos el Sayalero, el Yavire se movió también, el Morui está allá, fue a Curazao y vino. Como formamos parte de la coordinadora, no podemos emitir opinión. Y seguirán moviéndose. El Morichal se movió también. Ok, pero entonces, bueno, si me comprendes, no insistan con la pregunta. Y ahora esto nos permite hacer una reestructuración completa de tripulaciones. Porque si esto fuese de la CTV, encantado de la vida, le damos la opinión. Sigue el paro, no sigue el paro. Eso lo decimos, con toda la responsabilidad podemos decir, pero en estos momentos no. Porque el paro no es de la CTV. Es más, este paro no es ni siquiera de la ya de la coordinadora, porque se nos fue, se nos escapó de la mano. Y pudiéramos decir, prueba superada, 2002, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 2003. Y recuerdo clarito, como que fuera ahorita, que entramos en una tercera etapa de la revolución. Porque fue cuando, con el apoyo de Fidel de Cuba, el comandante Chávez creó las misiones sociales y las grandes misiones e inició el proceso de alfabetización milagrosa. Una tercera etapa de profundización y avance de la revolución social. La consigna de nuestro pueblo cuando llegaba hasta las puertas de Miraflores, por allá del 2002, era: con hambre y desempleo, con Chávez me arresteo. Así decía la gente. Ahora dice otra cosa, aquella consigna. Y comandante Chávez inicia las misiones. La primera misión, la misión Robinson, en homenaje de Simón Rodríguez, que logra el milagro de decretar a Venezuela territorio libre de analfabetismo e inicia la revolución educativa nacional, la vanguardia educativa con el método Yo Sí Puedo, creado por el pueblo cubano, por Fidel. Ahí aprendí, bueno, suma, resta, aprendí a tomar dictado, a leer mejor. Yo aprendí a leer, yo aprendí lo que es la historia, aquello viejo, pues, de antes, pues, entonces yo estoy agradecido por eso. Me siento orgulloso que yo sí puedo leer, escribir, así es alguien, para el futuro de mañana. Gracias. Más emocionado porque ya me siento que aprendí a leer y a escribir gracias al presidente y a los maestros que nos han enseñado. Yo sé leer y sé escribir gracias a Dios, a mi presidente y a mis maestras que me han enseñado. El primero de julio de 2003 nace el Plan Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez, conocido como Misión Robinson, programa social que tuvo la finalidad de enseñar a leer y a escribir a través del método educacional para adultos, Yo Sí Puedo. Oye, para mí es una claridad, sí, porque antes era prácticamente una oscuridad, entonces ya que sé leer y escribir, para mí es de maravilla, todo lo veo claro. Estoy contenta, muy alegre, porque yo no sabía firmar mi nombre y ya sé firmar mi nombre. La revolución de la luz, ustedes son el ejército de la luz.
que están prendiendo antorchas por todos lados y dando un ejemplo supremo al mundo, ¿saben? Al mundo entero. En el mundo entero están asombrados por lo que aquí está pasando. La segunda misión que lanzó el comandante Chávez, ¿ustedes se recuerdan cuál fue? La misión de salud barrio adentro, con la llegada de más de 10.000 médicos y médicas. Barrio adentro, repito, no es un fin, es solo un instrumento. Es un instrumento sobre todo orientado a la creación de esa red primaria, de ese, yo lo llamo primer escalón del ataque contra la muerte, del ataque contra las enfermedades, contra la pobreza. Y así se inicia la historia de las misiones y grandes misiones, la construcción de lo que después el mismo comandante Chávez calificó como el modelo social del socialismo venezolano, nuestro modelo social. Para los inicios de Barrio Adentro fueron contratados 53 médicos cubanos para atender a las personas más necesitadas. En solo 10 meses se sumaron más profesionales provenientes de Cuba, en una proporción de un médico por cada 250 familias, con el apoyo de las comunidades organizadas. 13 años después, existen 17.700 ambulatorios que van a ir pasando a la red Barrio Adentro para cubrir 100% la atención primaria, 560 centros de atención integral, 35 centros de alta tecnología, 581 salas de rehabilitación integral, 13.000 módulos de atención barrio adentro. He aprobado el plan binacional Cuba-Venezuela en el marco del ALBA. Están todos los recursos aprobados para llevar barrio adentro al 100% de atención del pueblo de Venezuela. Al 100%. Eso implica aumentar el número de médicos y médicas cubanos y venezolanos, aumentar el número de ambulatorios, invertir en equipos, invertir en medicamentos. Vamos a continuar y ampliar el milagro de Barrio Adentro. Hoy comenzamos a declarar a Venezuela desde las parroquias, desde los municipios, es decir, desde abajo, territorio libre de analfabetismo, y eso hay que aplaudirlo. Territorio libre de analfabetismo. 30 misiones y grandes misiones creó el comandante Hugo Chávez y lanzó misión Robinson 1. Y en año y medio logramos acabar el analfabetismo en Venezuela y alfabetizar a 1.5 millones de venezolanos. Porque la misión Robinson se tiene que mantener. Las bases de misiones son una propuesta del presidente Nicolás Maduro para erradicar la pobreza extrema en el país. Robinson para mí es una oportunidad. La misión Robinson es del pueblo. Yo, donde quiera que esté, estaré siempre con ustedes. Una tercera etapa de ofensiva, contraofensiva social, que permitió renovar la esperanza de un pueblo agredido por golpes de Estado. Pueblo agredido. Sabotaje petrolero. Y a pesar de que el comandante Chávez una y mil veces abrió los brazos, nos recordamos clarito lo que estábamos en ese momento ya. Grandecito, pues. Todas estas cosas hay que recordarlas siempre y presentar imágenes, porque el tiempo pasa y vienen nuevas generaciones. Y hay muchachos ya de 25, 30 años que pasan al frente en la sociedad, en puestos de mando, y esto no lo vivieron como lo vivimos nosotros, en carne viva. No demos por entendido todo lo que nosotros vivimos, porque no es así. Tenemos que motivar, crear formas de atracción para que la juventud conozca la batalla que han dado sus padres, sus madres, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus hermanos mayores. ¿Verdad, Pedro Infante?
¿Tú tienes cuántos años? 30 años. Pedro Infante, cuando el golpe de abril tenía 10 años. Apenas se acuerda. ¿Verdad? Comandante Chávez decía que él veía en el 13 de abril la conjunción de tres fechas históricas, de tres revoluciones. La revolución del 23 de enero de 1958, la revolución del 27 y 28 de febrero de 1989 y la revolución del 4 de febrero de 1992. Todas en una sola, la revolución de abril del 2002. Instaló una mesa de diálogo. ¿Y cuál fue la conducta de esta derecha cipaya, como le dice el Papa? No lo digo yo, lo dice el Papa. La derecha entreguista. ¿Cuál fue la conducta? Patear la mesa, sabotear el diálogo, abandonarlo, y se fueron al camino otra vez del golpismo. Una vez más se fueron al camino del golpismo. Y Venezuela, que quería paz, tranquilidad, 2003, 2004, vio en el 2004 el nacimiento de lo que es una perversidad histórica, el nacimiento de las guarimbas, la agresión, la violencia, la muerte en las calles, el fuego, la quema, la pérdida de la riqueza nacional. 350 de la Constitución. Como hay muchas posiciones del gobierno, le quiero decir, aténgase a las acciones de calles que van a tomar las comunidades. Tranca tu barrio. Tranca tu calle. Tranca tu urbanización. Tranca Caracas. Coordinadora Democrática. Hay más de una grabación desde los edificios de allá, de la Plaza Altamira. Ahí echaron plomo parejo. Ah, y empezamos a neutralizarlos, a detener. Yo le dije, ataquen la retaguardia. Defensiva en la vanguardia y ataquen la retaguardia. ¿Cómo es la retaguardia? Bueno, los puntos logísticos. Ah, y capturamos a uno que andaba cargando fusiles, llevando fusiles de un sitio a otro, llevando munición. Le mandé a decir allá a algunos jefes de policía del este, que al final recapacitaron, pero les mandé un mensaje con varios coroneles y generales de la guardia, a los policías allá de Chacao y Baruta. Les dije, les mandé a decir, si ustedes en 5 horas más les doy de plazo para que dejen de apoyar a esa gente, si siguen apoyando, amanecen tomados mañana. Yo recuerdo clarito, también como si fuera hoy, una fecha que marcó también un punto de inflexión dentro de esas revoluciones que van impulsando, señalando, superando obstáculos y creando condiciones para transitar el camino del proyecto señalado por la historia. 29 de febrero, año bisiesto, en plena guarimba. Agresión imperialista, declaraciones de George Bush amenazando a Venezuela. El comandante Hugo Chávez, frente a la marcha más gigantesca que se había hecho hasta ese momento, ante 1 millón de personas, allí, frente al Parque Los Caobos, declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana del siglo XXI. 29 de febrero de 2004. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar.
200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno, al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa. Bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa. Bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros, carajo. Nunca hay que retroceder. Bajo ninguna circunstancia. Frente a las agresiones hay que contenerlas, valorarlas, enfrentarlas y superarlas por un solo camino. Camaradas, compañeros, compañeras, un solo camino tiene nuestro país para superar sus problemas, las amenazas, los obstáculos, las emboscadas que nos montan a diario, un solo camino, hacer la revolución socialista, hacer la revolución verdadera, avanzar. Y por eso el comandante Chávez, en esa etapa que yo caracterizo como la cuarta etapa de esta revolución encadenada en eventos, en sucesos, en impulsos y reimpulsos de fuerza, declaró el carácter antiimperialista y rompió lanzas, caballeros, y dijo: Venezuela declara su nueva independencia frente al nuevo imperio que pretende colonizarnos, amenazarnos, amedrentarnos. Venezuela no se amedrenta ni se arrodilla frente al imperio estadounidense. Y todos estos caminos, 2004, la victoria del 15 de agosto, despejaron los horizontes para que en el año 2005, enero del 2005, producto, fíjense ustedes, de la confrontación dura, del sufrimiento, de los dolores, de la esperanza, del pensamiento, del compromiso, nuestro comandante Chávez dijera desde aquí, desde la patria de Bolívar: Venezuela asume el proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI. Diciembre 2004, enero 2005, y comenzó a recrear el socialismo. Retomando con fuerza esta batalla después de haber dado las batallas del 2002, del 2003 y del 2004, que bastante lograron retardar la acción de gobierno. Ahora, cuando hemos derrotado mil demonios, golpes de Estado, terrorismo, sabotaje mediático, petrolero, económico, financiero y de todo tipo, cuando hemos derrotado la amenaza imperialista que pretendió barrernos del mapa, y cuando hemos retomado con fuerza el camino, como manda la sabiduría popular, el que madruga, Dios lo ayuda. Así que hemos empezado rápido el año, de manera acelerada, el salto adelante. Ya comenzamos el salto adelante. Esa es la realidad. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar este modelo capitalista para ir poco a poco buscando el equilibrio. Que haya un equilibrio estable y sólido, político, social. Eso no se va a lograr en el capitalismo. El modelo capitalista es perverso. Favorece a una minoría y expropia a la mayoría. Solo con un modelo
que estamos nosotros inventando y creando según nuestras propias ideas, nuestros potenciales, nuestras particularidades, de un socialismo del siglo XXI, democracia de verdad, producción económica, distribución igualitaria de la riqueza nacional. Habló de 5 dimensiones del socialismo. La dimensión espiritual, decía, es la más importante, la moral, el hombre nuevo, la mujer nueva. La dimensión política, la democracia directa, el pueblo en el poder, la no existencia de élites oligárquicas. La democracia en lo social, la superación de la pobreza, la inversión para la igualdad, el estado de las misiones y grandes misiones, el socialismo en lo económico, el más difícil, decía él, el modelo que supera el rentismo, la gran tarea que hoy tenemos, socialismo en lo productivo, diversificado, la agenda económica, digo yo hoy, de los 15 motores. Y creó un concepto que queda, sin lugar a dudas, en la historia de las ideas socialistas de 2 siglos, queda como el concepto de conceptos que resume la visión del comandante Chávez del socialismo para el siglo XXI, cuando habló del socialismo en lo territorial, el socialismo comunal, nuestro socialismo basado en la construcción del modelo económico, moral, político y social, en lo territorial, en lo poblacional, en la comunidad, en el poder del Consejo Comunal, de la comuna, o yo diría de los CLAP, como expresión comunal de respuesta a una agresión que es la guerra económica. Comuna o nada. Una orden que dejó, que la defendiéramos como su propia vida, me dijo, aquí en octubre 2012, después de la victoria del 7 de octubre, me dijo, defiende las comunas como mi propia vida. Nos encargó su vida a las comunas, su vida a lo social, su vida al pueblo. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida, las comunas. ¿Eh? El Estado social de derecho y de justicia. Hay una ley de comuna, economía comunal. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros haciendo? Lo mismo pregunté yo ahí en Ciudad Caribia. ¿Dónde está la comuna? No la comuna, las comunas. Y entonces, ¿dónde vamos a crear las comunas? Pues las nuevas. Ah, Farruco. Y allá en Ciudad Belén. Y seguimos entregando las viviendas. Pero las comunas no se ven por ningún lado. Ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna, la cultura comunal. Una quinta etapa maravillosa que está abierta, está en pleno desarrollo y tiene un instrumento que nos dejó de puño y letra. Habría que decir gracias Chávez. Cuando nos agarró Ricardo Menéndez, Elías Agua, Don Tarek, aquellos días de finales de mayo, principios de junio, 2011, se debatía si él inscribía su candidatura o no. Venía de ser sometido a 2 operaciones grandes, muy injusta la vida. Yo sí creo que la vida fue muy injusta, en esa emboscada que le tendió con esa enfermedad que nos los quitó tan joven, tan vital, tan grande, en su esplendor, en su madurez. Así él encaró el año 2012, así hizo la campaña. Y con ese dolor, seguro él ya pensando en la posteridad, escribió este libro maravilloso
que no será suficiente las veces que lo estudiemos, lo ponderemos y lo coloquemos como el legado teórico, político, programático de Hugo Chávez, el plan de la patria, que está vigente, que nos guía en la batalla que estamos dando, nos guía. Este plan de la patria nos guía, todos los días, compadre, todos los días. Aquí está, mire, mil veces subrayado, trabajado, enfrentando con nuevas fórmulas los nuevos problemas como debemos hacer, encarando el presente y el futuro. Si tenemos una visión sólida, un compromiso sólido, debemos ser muy creativos en enfrentar y crear las nuevas fórmulas del año 2017, 18, 20, 25, 30. Así que esa quinta etapa de definición del camino socialista está en pleno desarrollo. Hemos vivido 4 años de una arremetida. Digo 4 años y no me lo creo. 4 años, compadre. Porque en los pasillos del country y del White House decían: Maduro, Maduro no aguanta una semana. Maduro, ese es un bruto, ¿vale? Ese no aguanta un mes. Maduro no llega a diciembre 2013. Maduro no llega al 2014. Decían ellos. Maduro no llega al próximo año. Ahora ellos dicen, Maduro no llega a la próxima década. Y yo digo, no es Maduro, compadre, es el pueblo zamorista, es el pueblo de Bolívar, es el pueblo de Chávez, es un pueblo. Y yo soy simplemente instrumento, humilde instrumento de un pueblo que quiere patria, que quiere libertad, que quiere soberanía, que quiere felicidad, que quiere una nueva sociedad, el socialismo. ¿Es así? Y aquí vamos. Aquí vamos, compadre, camaradas, hermanos, enfrentando las arremetidas 2013, 14, 15, 16, que no nos han hecho. Hace un año por este tiempo, ustedes se acuerdan, al derrotado, olvidado de la última camada, ¿se acuerdan de él? Maduro no dura 3 meses. ¿Saben de a quién me refiero, verdad? Al rey del odio, de la frustración, y le quitó el título de campeón de la derrota a quien ya lo tenía. Se lo están disputando ahora. No es tiempo de hablar de ellos hoy. Pero no los descuidemos. Están ahí. Están ahí. Sigamos haciendo nuestro trabajo. Tengamos fe en lo que estamos haciendo. Vayamos en la profundidad del pueblo a escucharlo, a tocarlo, a abrazarlo, a amarlo. Transformemos todas las formas de ser gobierno para ser gobierno cada vez más popular, porque estamos con el pueblo. Para ser gobierno cada vez más democrático, porque construimos poder. Tengamos fe en lo que estamos haciendo. Y yo llamo a 18 años de la entrada de nuestro comandante en este palacio presidencial, ya investido del poder presidencial, yo llamo a que nos asumamos, venezolanos y venezolanas, todos y todas, asumamos que el poder presidencial le pertenece al pueblo y nos asumamos presidente pueblo, presidente obrera, presidente trabajadora, presidente ama de casa, presidenta, presidente pueblo. Una semilla y después nace una mata, con el agua se levanta, con el sol que la acaricia.
pues nos brinda la risa de la flor y el alimento, un gran acontecimiento. Simple por lo cotidiano, pero fue para ser humano, mágico descubrimiento. Con el uso de la siembra arranca el sedentarismo y los primeros indicios de propiedad de la tierra. Quizás la primera guerra con el primer extravío, cuando perdieron los ríos el amor de su caudal, y la lucha por el pan comenzó a descalofrío. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Cuando la leche materna de la madre la perdimos, así arranca el consumismo y comienzan los problemas. El gusto se degenera, se convierte en artificio, se fue convirtiendo en vicio. Azúcar, sal y manteca para lucro de la empresa, mortal del capitalismo. El problema no es el trigo, la cuestión son los extremos, de que nos alimentemos con lo que no producimos. ¿Cómo fue que nos perdimos de nuestro propio país? Si esta tierra es la raíz del pan que nos levantó, que tan solo no es arroz ni una mata de maíz. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Del conuco a la cocina, la arepa. Bien, fíjense, ya para finalizar, yo quiero repetir algo que dije en ese conversatorio que estuvimos con el presidente el 1 de febrero. Primero, hay que tomar en cuenta quién es Chávez después del 4 de febrero. ¿Quién es? Porque hay que decirlo así, hay que montarlo en presente. Chávez insurge en 1992. En 1990-91 cae la Unión Soviética, primero que nada. Imagínense en las circunstancias, en el contexto de tiempo, espacio, tiempo geopolítico en donde insurge Chávez. 1990-91 cae la Unión Soviética. Francis Fukuyama escribe en ese momento el fin de la historia del último hombre. Lo escribe y lo publican en 1992, justo en el año en que Chávez insurgió, rebelde. ¿De qué trataba ese libro? Trataba de, bueno, ya, simple y llanamente, se acabó el socialismo, el neoliberalismo era la única fórmula de gobierno política, o sea, es la única economía imperante en el mundo. En 1970 al 80 entra en práctica duro el neoliberalismo y es aplicado en Chile, en la década de los 70, luego de la caída de Salvador Allende. En 1989 al 98, más o menos el 98, impone Menem el neoliberalismo en Argentina. Venden todo el Estado. Y llevan a la más profunda crisis económica, política, Argentina. Ese es el tiempo en donde Chávez insurge. Y sin embargo, Chávez en Quebec, en 2001, casi un año antes del golpe de Estado, es el único que en la Cumbre de las Américas, en Canadá, es el único que grita desde allá, no al ALCA. Y se suponía que allí se firmaba el ALCA. Que si se hubiese llevado a cabo, como se ha llevado a cabo en países como México, que actualmente tiene problemas, no solamente es un Estado que yo dudo que sea Estado y que pueda dominarse a sí mismo, o que se imponga como se impuso hacia el ALCA, que impusieron por allí, en donde estaba Costa Rica, creo que Colombia también estaba metida. Y vean ustedes que Chávez insurge en esos tiempos. Chávez se convierte no solamente en el disenso allá en Quebec. Por eso es que
en cuando el presidente Nicolás Maduro habla de la revolución del 13 de abril, del 13 y 14 de abril, 11, 12, 13 y 14 de abril, está diciendo una grandísima verdad. No solamente hay un quiebre en el año 92 con la rebelión del 4 de febrero. Hay un quiebre en el momento en que Chávez llega al poder y llama a constituyente. Ahí hay otro quiebre, una etapa, que es la que nos da y nos proporciona al pueblo venezolano una de las cartas magnas más hermosas del planeta. En el año 2002 hay otro quiebre, porque logramos derrotar a la conspiración internacional. No, ya no hablamos de sus aláteres y sus lacayos aquí. No, logramos derrotar pueblo y fuerza armada. Y se, por primera vez se ve que la Fuerza Armada nuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, supera, por primera vez en el año 2002, supera todo lo que era ese adoctrinamiento de la Casa de las Américas. De hecho, les voy a decir algo, dentro de Fuerte Tiuna había una oficina del ejército norteamericano o de la CIA, pues vamos a ser claros, de la NSA, que es la que agrupa todos los organismos de inteligencia. Y ese era Chávez. Chávez, después del 2002, toma PDVSA. Por fin tomamos PDVSA. Y hasta 2000, en todo lo que va del 2002 al 2013, no solamente tenemos una sola derrota, la reforma, y la tenemos por una tremenda campaña en contra de la revolución. Una tremenda campaña. Sin embargo, allí, mire, tomamos posesión de PDVSA, que estaba en manos de la oligarquía y de las transnacionales y del Departamento de Estado norteamericano. Tomamos control del Banco Central de Venezuela. Iniciamos todas las misiones que hoy arropan a las grandes mayorías en el país. Al día de hoy, que hay que decirlo, hemos logrado construir, y yo creo que esas cifras tienen que revisarse, porque al principio del gobierno del comandante Chávez, nosotros bastantes viviendas que construimos. Y llegamos, sin embargo, a 1.400.000 viviendas. Se está logrando en varios estados misión barrio adentro 100%. Y esto todo en el marco de un ataque permanente y una guerra económica que ha sido harto demostrada. Mire, a mí me da grima cuando yo veo a alguien que suponemos nuestro y que diga que aquí en Venezuela no hay guerra económica. El funcionario, sea alto funcionario o de nivel medio o de nivel bajo, que me diga a mí que en Venezuela no hay una guerra económica, compadre, creo que no sabe dónde está parado, creo que no tiene ni idea de lo que está pasando en el país. Ah, que tenemos que insurgir y pasar por encima de la guerra económica y, como dice el presidente Nicolás Maduro, acabar con todo lo que queda de la guerra económica, sí. Por ahí me llegaron, que no lo quise tocar hoy, unos datos sobre el gobierno colombiano y la nueva aprobación de impuestos. Y eso es terrible. El neoliberalismo más macabro está impuesto en ese país. Y la cantidad de venezolanos, que estaba en 31.000, nada más. Nosotros tenemos aquí 5.600.000 colombianos que se han nacionalizado y que son nuestros. Pero de 31.000 ya no quedan sino 11.000. Imagínense las condiciones impuestas en ese país. De ese tema lo tocaremos más adelante. Pero ese es el Chávez que se convirtió no solamente en el precursor de la independencia definitiva de Venezuela a través de la Revolución Bolivariana.
sino en Faro Mundial. Todavía hoy, Venezuela es faro mundial de la revolución. Nosotros demostramos aquí que sí se puede hacer. Lo que no se pudo, lo que no pudo hacer Allende, nosotros demostramos que sí se podía aquí. Logramos pasar por encima de un golpe de Estado, por encima de un paro petrolero, por encima de Guarimba. Y hoy más que nunca tenemos la oportunidad en el 2017 de remontar, de acabar con la guerra económica y de una vez consolidar la revolución bolivariana. Yo no diría tanto consolidar, pero sí entregarle muy buenas condiciones para los que vienen, estas generaciones que vienen avanzando y aprendiendo dentro de la revolución bolivariana, entregarles una revolución a la que puedan llevar a un punto de no retorno del que hablaba Chávez. Por eso yo decía hoy, hablar del 4 de febrero es hablar de estos 18 años. Hablar de ese 4 de febrero es hablar de un Nicolás, es hablar de toda nuestra dirigencia, es hablar de la revolución y es hablar sobre todo del pueblo venezolano y las características de este pueblo que ha sabido combatir y enfrentar todos y cada uno de los ataques del Departamento de Estado norteamericano. Ese es el mejor homenaje que le podemos dar hoy al 4 de febrero, como quiebre histórico. Quiebre histórico del comandante Hugo, o sea, originado por el comandante Hugo Chávez, y que hoy por hoy, 18 años después de haber llegado él al poder, 25 años después de la rebelión militar del 2004, podemos decir que tenemos patria. Como decía el comandante Chávez, tenemos patria. Chao, nos vemos el próximo martes. Siglos de soledad. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina.